Bueno, el concepto de la ciudad inteligente es un concepto muy complejo y tiene muchas aristas, pero podemos en términos generales decir que es la ciudad donde se usa la tecnología para mejor funcionamiento de la ciudad, especialmente para bienestar de los ciudadanos, para mejor funcionamiento de la administración, de los servicios, transporte, mejor uso del, del agua. Eh, no contaminación. entonces muchos, muchas veces se asocia el concepto de la ciudad inteligente también con el concepto de ciudad sustentable. eso es una de las, uno de los conceptos, otro de los conceptos más usados en países altamente desarrollados. es ciudad donde se produce mucha tecnología, donde hay condiciones que se propicia para creación de nuevas tecnologías, entonces todo depende qué de estos aspectos más nos interesa y qué es más propicio de usar en, en, con, en situaciones concretas. Yo estoy promoviendo también el, la ciudad inteligente en las condiciones latinoamericanas o, o mexicanas de como ciudad que se está introduciendo por etapas, escalable donde se primero introduce la parte tecnológica, donde es necesario existencia de banda ancha, de internet, después se atiende las necesidades sociales, especialmente referentes a los servicios urbanos, y se termina precisamente con el concepto de la ciudad sustentable, cuando ya se llega a los niveles mucho más altos, cuando se satisface todos los tres aspectos social, económico y ambiental. No bueno, lograr en México ciudad inteligente va a ser muy difícil porque pues, conocemos cuál es la situación de las, muchas de las ciudades mexicanas, pero eso no significa que... No hay ir un poco con la corriente que especialmente aparece en el urbanismo internacional y también en México hay que hacer pasos necesarios para acercarnos a lo que podríamos llamar ciudad inteligente. Y en este sentido yo estoy promoviendo que no hay ciudad inteligente sin empezar en dos aspectos, casa inteligente y transporte inteligente. Tenemos que ir promoviendo casas donde se usa poca energía, se recicla de lo que es posible el agua, se construye casa de manera que necesita poca energía de fuera. Y en transporte donde se está promoviendo transporte eficiente, especialmente transporte público masivo, porque en muchas de las ciudades mexicanas prevalece el transporte masivo individual, entonces tenemos atascamientos, después sigue introducción de los semáforos inteligentes, formas de dirigir los flujos de transporte en la ciudad. De estos tenemos que empezar en México si queremos en futuro pensar de las ciudades inteligentes. No bueno, nosotros académicos y esa es nuestra obligación frente a la sociedad. Tenemos que proporcionar ideas, tenemos que mostrar algunas posibles Direcciones donde se puede ir implementando algunas ideas, después esas ideas implementan políticos, eso es obvio, se las implementa a niveles de administración pública, de los ayuntamientos, de las presidencias, de las, de las ciudades, pero es importante que nosotros traemos estas nuevas ideas, les estamos por decir, operacionalizando, explicando cómo esto en nuestras condiciones puede funcionar y, eventualmente, si hay tal necesidad, servimos con formas de consulta, consejería, cómo, se, cómo se este tipo de iniciativas puede difundir en las condiciones mexicanas. Oh, mis, mis vínculos ya son muy, muy viejos porque la primera vez vine por 96, mandado por Conacyt para evaluar maestría en economía aplicada, y después participé en diferentes eventos, invitado por diferentes investigadores del, del colegio, entre ellos por Doctora Rocío. Por, ay, siempre se me olvida nombre, por, otros, por otros investigadores en eventos, en evaluación de los avances, de los trabajos de grado de los alumnos y últimamente también apoyo los colegas de la maestría en desarrollo regional, donde se supone que son temas que trabajo desde hace 40 años.